tardes, amigos y amigas. Llegamos, sí, llegamos. Esto es Más de una Milla, su tiempo de deportes, por aquí por Bonita Radio. Yo soy Rodrigo Otero Goycos, anfitrión. Estamos en vivo desde el estudio Guiguito Otero, aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Son las 12:02 del mediodía. Buen provecho a todas las personas que están almorzando. Hoy es miércoles 16 de junio del año 2021. Vamos para encima. Hoy tenemos temas, estadísticas de los boricuas en las grandes ligas. Vamos a hablar también el clásico ya puleo a los Yankees a mí, que Joseph Colón Torres siempre nos presenta. También vamos a hablar de la Liga Bolívar Superior Femenino que arrancó ayer. Vamos a dar los resultados. Ya está todo listo para la AmeriCup y los cruces de los cuartos de finales. Y una joya de juego que ayer Kevin Durant dejó para la historia en las playoffs del NBA. Vamos para encima. Antes de eso, les recuerdo que compartan nuestros contenidos siempre. Estamos por aquí por Facebook, también estamos en Twitter, en Instagram. Y vaya a nuestro canal de YouTube, es súper importante que se suscriba a nuestro canal, nos ayuda un montón. Recuerda que también estamos en nuestra página de internet, bonitaradio.net, allí puede acceder todo nuestro contenido. Además puede hacer donaciones a través de PayPal y tarjetas de crédito, que lo puede hacer también a través de ATH Móvil. Miren, lo tengo aquí, espérense. Ajá, búsquenos en la sección de negocios. Su ATH Móvil, Periodismo 21, en la sección de negocios. También puede enviar un cheque o giro postal a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284-19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Puede hacer esa donación rápida y fácil. Recuerde que nos puede escuchar a través de iVoox, Spotify y iTunes en nuestro proyecto de podcast. Nos puede escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. No hay excusa. Bonita Radio siempre con ustedes, encendido. A nuestros auspiciadores, gracias. Buen Vecino Café, la Cooperativa de Vega Alta y la Cooperativa Abraham Rosa con nosotros siempre. Si usted tiene una empresa, conoce a alguien, zúmbela para acá. Envíe un correo electrónico a info@bonitaradio.net y ahí podemos empezar nuestra relación exitosa para seguir creciendo estos proyectos alternativos. Bueno, hoy es miércoles y nosotros los tenemos acostumbrados que los miércoles aquí hacemos un banquete, como él mismo dice, desde Ponce, Puerto Rico. Él mismo lo dice, el banquete informativo deportivo, y lo tenemos con nosotros el señor, el joven. No, el joven o señor, usted le quiere decir como usted lo ve. Usted lo mira y usted decide qué le va a decir. Joseph Colón Torres. Joseph, un abrazo grande, hermano. Un abrazo, Rodrigo, un abrazo a todas esas fanaticadas que no siempre están sintonizando a Bonita Radio, que siempre están ahí conectados con nosotros. Pero antes de mencionar siempre lo mismo, oye, Rodrigo, esa falta de respeto, señor. Yo tengo apenas 20 años, soy joven. Pero no tienes que decirle edad, porque sabemos que uno, que lo que no, cuando tú dices yo tengo 20 años, a mí lo que me da es una nostalgia de recuerdo de cuando yo tenía 20 años. Y como yo andaba por ahí, a diferencia tuya, que tú tienes ese, tú tienes una dirección. Yo a los 20 años estaba medio el garete, yo te puedo decir. Pero son cosas que pasan. Pero nada, gente, venimos aquí todos los miércoles, como ustedes saben, trayéndole el banquete, así como mencionó Rodrigo, banquete informativo, el banquete, oye, que usted se va a saborear hoy porque los Yankees están negativos, así mira, que... ¿Qué ves ahí distinto? ¿Qué tú ves aquí atrás que es distinto? Además de que hay unos guantes nuevos, hay una... No está la coja de los Yankees. ¿Y ahora está la gorra de los Yankees? Yo creo que ya se terminó, ¿verdad? Nada, estamos empezando, papá. Mira, por ahí está Javier González diciendo saludos al Trabuco de Bonita Radio. Gracias, Javier, un abrazo grande desde allá de Nueva York. Vamos a estar hablando de las estadísticas de los boricuas en las grandes ligas, vamos a hablar de cómo están las posiciones, vamos a hablar exactamente de los Yankees, vamos a darle el espacio a Joseph Colón Torres, a María Rodríguez Caloca, a todas las personas que quieran decir algo respecto a los Yankees, pues tienen la oportunidad de hacerlo. Aquí esto es igual oportunidad para todo el mundo, pueden expresarse al respecto. Pero antes de eso, Joseph, ayer arrancó la Liga de Bolívar Superior Femenino y es un aplauso que tenemos que dar porque finalmente hay una liga profesional de Puerto Rico que arranca su temporada y hay fanáticos en las gradas y fue exitosa, particularmente la asistencia al Angelito Ortega en Naranjito. 1000 fanáticos fueron a esa cancha, que es el 50%, o sea, el 50% de la capacidad, que es lo que se permite, se llenó ahí en Naranjito. Así es que muchísimas felicidades. Hay voleibol. ¿Tú lo sabes? Sí, sí, hay voleibol. Las chancas salieron con la victoria 3-1, ganó a las San Juaneras, si no me equivoco. Pero también hay que mencionar que estamos dando un paso hacia adelante, estamos dando un paso que adelantado, ¿verdad? Lo vimos también hace un par de semanas atrás, que la Federación de Fútbol de Puertorriqueño permitió también fanaticada en el partido donde se jugó aquí en Puerto Rico contra las Bahamas, y ahora estamos viendo en el ámbito del voleibol, y próximamente en el mes que viene, ¿verdad?, estaremos viendo en el baloncesto supernacional, que, oye, muchas cosas pasando en el baloncesto supernacional, pero eso sí, el voleibol femenino de Puerto Rico es buen grato mencionar, ¿verdad?, que estamos de vuelta, estamos poco a poco volviendo a la normalidad. Pero, Rodrigo, ¿quiénes fueron los que jugaron ayer? Mencionaste que fue en la changa. ¿Naranjito contra quién? Las changas le ganaron a San Juan 3-1, con parciales 23-25, 25-21, 25-19 y 25-22. La mejor en ese juego fue esa que tienen en pantalla, Noamí Santos Lam, que se fue con 17 puntos y 9 defensas. Ese fue el juego que Naranjito arrancó adelante contra el equipo de las San Juaneras de San Juan. Así mismo se llaman, Joseph, San Juaneras de San Juan. El otro juego que hubo fue las criollas de Caguas. Le dieron una blanqueada a las grises de Humacao. Y la mejor en ese juego, la voy a poner aquí en pantalla, fue Stephanie. Espérate, que le di a donde no era. Joseph, estamos en vivo, dilo. Estamos en vivo a todo color. La semana pasada hubo estas explosiones en el programa ayer. Las criollas le dieron un 3-0, 25-16, 25-20, 25-16 a las grises de Humacao. Stephanie Enright, la veterana, la dura, dio 12 puntos con 6 defensas, fue la mejor por el equipo de las criollas, que les dije, es importante que si usted no ha visto jugadoras como esta, como Stephanie Enright, nunca las ha visto en persona jugar, y vean el impacto que tienen en la cancha, como se elevan en el aire, como le pegan a la pelota, usted se está perdiendo un banquete deportivo. Mire, usted nunca ha visto a Aury Cruz jugar en vivo, usted no ha visto nada. Usted no ha visto a Stephanie Enright, usted no ha visto a Yetzabel del Valle, que de hecho su última temporada, aproveche para ver la máxima bloqueadora en la historia del voleibol. Yetzabel del Valle tiene 1400 bloqueos, jugar su 24ª temporada y su última, dice adiós en esta temporada. Si usted no ha visto a Dali Santana, si usted no ha visto a Karina Ocasio, también de las criollas, oye, aproveche, vaya a ver estas super atletas, y cuando hablo de ellas es porque son de las mejores voleibolistas que hay en la región, en el hemisferio y mucho del mundo. Aury Cruz, no hay nadie que me pueda decir que Aury Cruz no está en la lista de las mejores jugadoras del mundo. Así es que vaya a las canchas, apoye, hay 50% de capacidad en las canchas, usted tiene su tarjeta de vacunación, puede ir, puede llevar a sus hijos o a sus hijas que tengan menores de 12 años con pruebas, que no tengan 72 horas, o sea que puede, si no se han vacunado, puede llevarla con las pruebas y vamos para adelante. Mira, Mariel Rodríguez Caloca dice vamos arriba, y Javier González dice falta la gorra de los indios de Mayagüez. Mire, Javier, yo te voy a explicar algo. Sí, tienes razón, pero el pecado no cae en mí, porque yo soy de acá de San Juan y de Vega Baja, porque yo nací en San Juan y me crié la mitad del tiempo en Vega Baja, porque mi abuelo era de allá y yo me iba todos los veranos y todos los fines de semana. Mi esposa, Ana Teresa Alemaña y Martínez, para que lo anoten, ella es la mayagüezana y ella no ha traído la gorra. Suki Martínez González, mi suegra, no me ha traído la gorra. Nadie de Mayagüez me ha dado una gorra. Pues tendré que ir allá y ir a comprarla, Joseph. Oye, yéndonos por la línea de convencional de la gorra, es más fácil sacar la gorra de los Yankees de allí y ponerla de Mayagüez, es mucho más fácil. Pero son cosas que pasan, pero ¿verdad? Siguiendo la misma línea del voleibol femenino de Puerto Rico, mañana reanuda la opción. Oye, escúchate esto, ponla en la nevera y anota esto. El equipo de Mayagüez, ¿verdad? El equipo de Mayagüez de voleibol femenino se trasladó para las Leonas de Ponce. Uh-huh. Y mañana van a tener su primer juego contra el equipo de Juncos en Ponce. Así que Ponce nuevamente ve el deporte femenino, el deporte del voleibol, nuevamente después de pasar como 5 o 6 años, no tiene un equipo de voleibol de Ponce. Mira, Rodrigo, hablando de eso, mañana, como ves ahí, jueves 17, el calendario, San Juan en Corozal, que las Pinkins de nuestra amiga Libby Rojas comienzan su temporada mañana en casa. Y las Valencianas de Junco en Ponce. Ahí, a todas las ponceñas y ponceños y los pueblos limítrofes, ahí pueden ir a ver a Aury Cruz mañana, dicho sea de paso, porque ella juega para las Valencianas de Junco. Y le estoy diciendo, aprovechen a ver a Aury Cruz hoy. Vayan a verla esta temporada. No sabemos cuántas temporadas más va a estar jugando Aury, pero Aury es una joya verla jugar. Así es que mañana las Leonas de Ponce reciben a las Valencianas de Junco y las Sanjuaneras de San Juan van a jugar en la cancha de las Pinkins en Corozal. Así es que eso es lo que hay. Mira, Javier dice, veré si puedo resolver desde Nueva York para que los indios de mi pueblo estén en Bonita Radio, por favor. Pero... mira, vamos para adelante. Fíjense cómo este programa, Joseph. ¿Ves cómo una de las cosas que nosotros tenemos es que ya la interacción con la gente que nos escucha, la gente ya, el buleo ya se está convirtiendo en algo que la gente se levanta los miércoles y dice, ay, mira, hoy vamos a bulear a Rodrigo? ¿Por qué? Porque los Yankees no están poniendo de su parte, no podemos, o sea, no tenemos muchas balas para disparar acá de acá para allá. Pero mira, María Rodríguez Caloca también dicen, ¿qué equipo juega Dali Santana? Mira, Dali Santana juega para el equipo de las Pinkins de Corozal, así que mañana va a estar también en acción. Así que eso es lo que hay que estar promoviendo, ir a las canchas, saber quiénes están en qué equipo, quiénes están jugando. La calidad de juego que hay en Puerto Rico en el voleibol superior femenino es extraordinario, y siempre menciono esas veteranas, parte de la selección nacional femenina, porque siempre es una joya ver estas atletas. Además, puede ver otras jugadoras que vienen subiendo e incrementando su talento y sus destrezas, y las puede ver todas. Aquí estamos, en el voleibol superior femenino. Nunca veía los resultados de los Yankees hasta ahora, dice María Rodríguez Caloca. ¿Tú escuchaste eso, Joseph? Sí, lo escuché. Pero pues ya mismo vamos a ese tema, María. Ya mismo vamos a ese tema que estaremos tocando a profundidad de la Grandes Ligas. Así que, pero antes, apoyar lo local, apoyar el voleibol femenino, apoyemos estas ligas profesionales que se están desarrollando en Puerto Rico, que necesita de nosotros, necesita para que siga creciendo y ya siga evolucionando estas ligas. Así que, Rodrigo, así que, bueno, esa gorra me queda bien para atrás. No, me la voy a quedar puesta aquí. Mira, vamos a hablar un segundito que ya está todo listo para los cuartos de final del AmeriCup femenino, que es mañana. Mañana las nuestras, las 12 guerreras de Puerto Rico regresan a cancha para medirse al equipo de Colombia a las 9 y 10 de la noche. Este es el juego que hay que ganar, amigos y amigas. Este es el juego de todos los chocolates. ¿Por qué? Porque todos estos equipos que usted ve ahí, de esos 8 equipos, los 4 equipos que ganan reservan un espacio para clasificación del Mundial 2022, que ayer hice un análisis bastante amplio de eso. Eso es algo que vamos a seguir dándole duro. Joseph, ¿tú escuchaste parte del análisis de ayer? Sí, lo escuché parte. Mira la importancia, esto siempre ha sido importante, el AmeriCup siempre es importante, porque como dije ayer, no solamente define quiénes son los mejores equipos de la región o del hemisferio, también define espacios para la clasificación al Mundial. A diferencia del Mundial pasado, que eran 16 equipos que iban a jugar el Mundial, ahora bajó a 12, o sea que ahora reservar un espacio para clasificar es doblemente importante. Y Puerto Rico tiene un juego contra Colombia, y les voy a decir, y no es por menospreciar al rival, porque todo rival es de respeto y puede pasar, o sea, el nivel va subiendo. Salimos bien en el cruce, hicimos lo que teníamos que hacer para cruzarnos con el equipo que menos amenaza puede tener para nosotros. Esto no quiere decir que no tenemos el riesgo, tenemos que jugar duro y tenemos que mantener el nivel de juego que hemos estado exhibiendo. Colombia, Puerto Rico, las 9 y 10, el que gane reserva uno de los 4 espacios a clasificar, y lo mejor de todo es que nosotros nos vamos a cruzar con uno de los equipos, o con Canadá o con Brasil, suponiendo, en verdad no estoy bien seguro con cuál de los dos nos cruzaríamos, pero Canadá... Creo que con Canadá. Es de los 3 mejores equipos del mundo. Lo bueno de esto es además, reservamos ese espacio para la clasificación del Mundial, Joseph, pero tenemos ese fogueo antes de los Juegos Olímpicos con un equipo de gran calidad como sería Canadá o inclusive Brasil. O Brasil, correcto. Y a Brasil ya nos las ganamos ya una vez. Exacto. Oye, y sinceramente, Brasil, como bien mencionaste, ya le hemos ganado. Es como le hicimos una cosa, le hicimos la otra. Puerto Rico, cuando perdió contra Estados Unidos, tuvo buenas ofensivas, pero no supieron mantener esa ofensiva. Esos primeros cuartos tuvieron buenas ofensivas, pero Puerto Rico, el problema de ellos es que tienen buena ofensiva, pero ya a un momento se quedan sin gasolina y necesitan continuar deteniendo esa ofensiva como siempre la han tenido, como siempre. En el primer cuarto dependimos demasiado de Jennifer. Después Jennifer se enfrió, después intentó entrar en rumbo otra vez en tercer cuarto, la supieron ajustar, le supieron hacer el ajuste defensivo y no había otra opción. ¿Sabes? La ofensiva de Puerto Rico cae sobre un peso, sobre alguien que está metiendo mucho la bola y no le da continuidad, ¿verdad? Y no continuamos con esa euforia de esas ofensivas que siempre te montamos. Algo que tenemos que reconocer es que no todo, como bien tú dices, la ofensiva no puede recaer nada más en Jennifer O'Neal, pero vemos que nosotros somos capaces, tenemos cañonas ofensivas en la cancha y tenemos que tener la confianza. En cuanto al juego de Estados Unidos, yo voy a decir lo siguiente. Hay que reconocer que es un equipo que es más grande, es más fuerte, posiblemente tenga más talento. Y nosotros, toda la plantilla de ellos eran de 6'1 para arriba. Sí, no, y tienen jugadoras de 6'8 y 6'7 también. Sí, que son una... Bueno, y se vio en los rebotes 61 a 37 en los rebotes. 27 de esos 61 fueron ofensivos, que fueron segundas oportunidades. Con todo y eso perdimos por 22 puntos, que si bien es cierto es holgada la diferencia, pudo haber sido por mucho más. Puerto Rico mantuvo la ofensiva algo fluida que produjo, pero tenían que surgir más cañones. Ahora, tengo que decir lo siguiente, que es lo que iba. En el momento donde jugamos con Estados Unidos, no necesariamente íbamos a arriesgar todos los cañones por ganar el juego. Me explico. Pamela Rosado no jugó, se estaba descansando la muñeca. ¿Por qué ponerla a la capitana a jugar cuando una derrota realmente no va a afectar el desenlace de nosotros al final? No quiere decir que entregamos el juego, se jugó para ganar. Pero en el momento donde hay que echar el resto, josear las bolas, ir detrás de todo el mundo, pues a lo mejor no era factible arriesgar tanto la salud. Yo no estoy hablando que eso fue... No estoy insinuando que eso fue la instrucción, porque no lo fue. Yo conozco a Jerry Batista y conozco al equipo técnico. Se jugó para ganar. Pero en un cruce como este, si nosotros tenemos que jugar en el oro contra Estados Unidos, el juego no va a ser igual. Ni de nosotros ni de ellas, que quede claro. Ni de nosotros ni de ellas. Que quede bien claro. Mira, Mariel Rodríguez Caloca dice: Colombia ha mejorado mucho, tenemos que jugar. Hay que ganar ese juego hoy. Tenemos, mañana hay que jugar duro. Ahí tienen otra vez cómo quedaron los cruces: Estados Unidos contra Islas Vírgenes, Canadá contra la República Dominicana, Brasil contra Venezuela y Colombia contra Puerto Rico. Así es que eso es lo que hay con el AmeriCup 2021 femenino. Si ganamos mañana ese juego con Colombia o cuando ganemos ese juego con Colombia, reservamos uno de los 4 espacios a la clasificación para el Mundial Australia. Oye, 2022. Dímelo. Puerto Rico se ve bien confiado de que la vamos a lograr, y la vamos a lograr sí o sí. Así que yo creo que esto es un buen indicio de que vamos a clasificar en AmeriCup, y también estamos... Este AmeriCup ha sido práctica para ellas mismas, para que continúen esforzándose y mejorando de cara a las Olimpiadas del mes que viene. Eso es así. Vamos a seguir con el programa, vamos a seguir con los temas. Javier González, te voy a hacer una pregunta. Y Joseph Colón Torres desde Ponce, Javier desde Nueva York, Mariel desde Trujillo Alto, Joseph desde Ponce. Les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes han visto una relación entre un jugador o jugadora con su coach o su dirigente? Un amor tan bonito como el que vimos ayer entre Steve Nash y Kevin Durant después del juego. Mira, Steve Nash abrazó a Kevin Durant como que quiere abrazar el campeonato. Es como un hijo que se perdió, que fue a la guerra, que estaba sirviendo militar y regresó sorpresivamente. O sea, y sorprendió a su padre. Miren ese abrazo. Después de una joya que Kevin Durant ha dejado para la historia. Joseph, ayer yo he visto muchos juegos, muchísimos juegos. Y he visto muchísimas actuaciones extraordinarias. Cada una en su contexto, ¿verdad? Ayer lo que hizo Kevin Durant fue poético. O sea, para mí fue poético. Kevin Durant siempre ha sido reconocido como uno de los mejores jugadores en el mundo y posiblemente en la historia, pero siempre hay un interrogante con él. Ah, porque se va por equipos que están montados. O sea, no fue que se movió para Golden State, sino se fue para un equipo que ya era, que podía ganar un campeonato sin él. Y se fue, bueno, lo lograron. Claro, y después hizo lo mismo. Miren, vamos a olvidarnos los peces colores. Kevin Durant es uno de los mejores jugadores que ha tocado una cancha de NBA. Y vamos a hablar para Nueva York, lo que representa para la ciudad de Nueva York, en este caso Brooklyn, el barrio de Brooklyn. Ayer Kevin Durant, oigan bien, 49 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias. Tú sabes que hay triple doble y también hay triple doble. Este triple doble cuenta 6 veces. 49 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias. Y tú sabes qué, jugó todo el juego, 48 minutos. Joseph, háblame de Kevin Durant y la actuación que hizo ayer en esa victoria 114-108 para coger una ventaja 3-2 en la serie. Bueno, ayer vimos lo que Durant tiene que hacer cuando Kyrie Irving está lesionado o cuando James Harden está lesionado, tener su potestad y coger, dame acá el balón, yo voy a jugar los juegos completos, encárgase conmigo. Vemos como Kevin Durant dio un show ayer, o sea, demostró porque es uno de los mejores aleros de la liga ahora mismo, porque uno de los mejores jugadores de la liga ahora mismo. Así que no tengo que más nada decir, lo que tiró ayer fue una joya, como bien mencionaste. Esto sí, yéndonos al ámbito de Milwaukee, el problema más grande de ese equipo es el dirigente. ¿Por qué digo el dirigente? Porque confía en Giannis Antetokounmpo para darle la bola en los minutos finales. Giannis Antetokounmpo no es un jugador de clutch, no es un jugador que tiene una buena yompa. Él tiene que correr para otra jugada, para que Giannis esté solo, o Chris Middleton a su jugada, o Drew Holiday. El problema que perdieron ayer Milwaukee Bucks fue porque en el momento grande el dirigente de Milwaukee quiere darle la bola a Giannis Antetokounmpo. Mira, yo creo que tú tienes razón en algo. Giannis Antetokounmpo ha sido 2 veces jugador más valioso de la liga. Ha llevado a este equipo de Milwaukee, un mercado pequeño, a ser uno de los grandes contendores del campeonato. Pero hay algo con Giannis Antetokounmpo que a mí, que todavía no hay... Déjame aclarar algo. Giannis Antetokounmpo no está en su mejor momento. Todavía no ha llegado a su pick. Giannis Antetokounmpo todavía está de camino a lo que yo considero que va a ser su pick. Si se mantiene saludable, Giannis Antetokounmpo va a ser... O sea, si es bueno ahora, veremos a ver. Ayer perdió 34 puntos, cogió 12 rebotes. Pero hay algo que yo creo que esto es lo que tú quieres decir. Giannis Antetokounmpo no sabe cerrar los juegos. Correcto, no tiene clutch. Él no sabe... Él puede ser clutch, pero él no sabe cómo hacerlo. O sea, hay un elemento físico en cerrar un juego, y también hay un elemento emocional y hay un elemento intelectual. Él todavía no ha podido consolidar esas 3 cosas en el momento del clutch, a diferencia de jugadores con más experiencia, como es el caso de Kevin Durant. Kevin Durant entró al juego de ayer con un equipo diezmado de lesiones, que tiene a Kyrie Irving fuera. Entonces James Harden decidió jugar, pero sabiendo que no está a 100%, y así lo demostró. Hizo el trabajo que tenía que hacer, hizo suficiente daño en la defensa como para sentarse, o sea, para hacerse sentir. Pero Kevin Durant dijo, dame la bola, y todo lo que la gente ha hablado por los últimos 3 días, de que ahora Kevin Durant va a tener que meter 40 puntos para ganar, y yo no sé si él puede hacerlo, yo no sé. Miren, cállense la boca y todo el mundo siéntese y mírenme jugar. Eso es lo que dijo ayer. Así que esa serie está 3-2 a favor de los Nets de Milwaukee. Giannis Antetokounmpo, como tú bien dices, sin restarle méritos, porque yo creo que es uno de los mejores jugadores de la liga, pero todavía creo que no ha madurado completamente. Que esos elementos todavía no han llegado al momento idóneo para crear ese jugador que asesino, como lo es Kevin Durant y como lo es LeBron James. Y todo lo que le falta es más experiencia. Y este tipo de juego de ayer, cuando Giannis Antetokounmpo ve a un jugador como Kevin Durant hacer lo que hizo, eso tú tienes que aprender de eso, Joseph. Sí, yo difiero de ti porque para mí, yo creo que ya Giannis Antetokounmpo está en su prime. O sea, está en su top. Para mí ya lo está. Porque 2 veces campeón de la NBA y no estar todavía, Rodrigo, no sé. Pero para mí ya lo está. Porque si no tuviese en el prime, no hubiera sido 2 veces cantando al MVP. Bueno, ha sido ganador 2 veces el MVP, pero no necesariamente tú ser MVP quiere decir que eres el mejor jugador o has llegado a tu prime. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, porque no necesariamente de acuerdo, pero entiendo lo que tú dices. No, me estás diciendo que no ha llegado al pick y ganó 2 MVP corridos, sí, es verdad, y puede ser un argumento en mi contra, pero lo que estoy diciendo es que estamos viendo, Joseph, que tú eres MVP de la serie regular, la postemporada es otra serie, es otra temporada, y tú tienes que, ahí es donde se separan los grandes jugadores con los buenos jugadores. Y las leyendas. Y lo que hizo... Entonces tú también, ¿verdad? Entonces, Nicolás Jokic no está en su prime. No. Aunque demostró esta temporada lo que demostró. Aunque demostró esta temporada lo que demostró. O sea, a un jugador del calibre de Kevin Durant, de lo que vimos ayer, que es la diferencia que yo quiero que establecer. No quiere decir que Kevin Durant es mejor jugador hoy que Giannis Antetokounmpo, pero en esos momentos, esa madurez de juego que se nivela con su destreza, con su talento, esa madurez, cuando están ahí es que tú tienes jugadores como son ellos, como Kevin Durant, como LeBron James, como lo que hizo Kevin Durant ayer, lo que me refiero. Nikola Jokic ganó el MVP, pero a estos jugadores no los barren tan fácilmente como barrieron a Jokic. Bueno, tampoco Jamal Murray estaba en el equipo. Bueno, podemos buscar todas las razones que tú quieras, pero a lo que yo lo que quiero decir es, sin restarle mérito, y puede ser que tú tengas razón, de que él ya está en su pick y no vamos a ver nada más grande de Giannis Antetokounmpo. Pero a lo que me refiero es que a mí mi apreciación es que él no ha llegado a ese gran pico de lo que un gran jugador, porque tiene todos los elementos para hacerlo, pero no ha llegado aún, y lo vemos al momento de cerrar los juegos, tiene problemas, dificultad en hacerlo. Porque, ok, o sea, si el problema es no sabe cerrar los juegos, pues entonces LeBron James tampoco está en su pick, porque LeBron James no sabe cerrar muchos juegos. Bueno, ahora ya no está en su pick, ahora él está cuesta abajo, pero sí, en su momento lo hacía. Por eso, pero... Ajá. ¿A qué tú le llamas estar en su pick? ¿A qué tú le llamas? ¿A qué tú te refieres con eso? Cuando tu talento, que lo tienes, se llega a estar al mismo nivel de tu solidez emocional, de tu intelecto en la cancha, cuando la experiencia de haber estado jugando a ese nivel llega al mismo nivel de tu talento, cuando tú eres un jugador completo, en todo el sentido de la palabra, un jugador que tiene con plena confianza en lo que, en un ejemplo como lo hizo Kevin Durant ayer, dame la bola y siéntate ahí que yo vengo ahorita. Eso es lo que yo creo que define un gran jugador, cuando todos esos elementos llegan a un mismo nivel y se combinan y crean esos superjugadores. No todos los jugadores tienen el mismo talento. Yo no podría decir eso de Middleton, por ejemplo, que ayer me dio 25 del equipo de los Bucks. Porque Middleton puede tener toda esa experiencia y puede tener toda esa madurez y conocimiento en la cancha, IQ en la cancha, pero nunca va a tener el talento. El mismo talento que tiene Antetokounmpo. Pero tenemos jugadores que tienen un talento sobresaliente, como son, pues me los podemos mencionar, el mismo Kyrie Irving, Kevin Durant, Steph Curry, James Harden, Michael Jordan, Karl Malone, todos estos jugadores que son legendarios, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, buscan la lista, Shaquille O'Neal, que tienen unos talentos extraordinarios y no todo el mundo llega a ese mismo nivel de todo lo otro que no es talento, que es experiencia, que es emoción, que es intelecto, que es conocimiento, que es compañerismo, que es no ser egoísta. Todo eso se tiene que combinar a un solo jugador, y ahí es que tú tienes ese momento que puede durar un año, puede durar dos, puede durar tres. En algunos casos, como LeBron James, puede durar más de 10 años. Que tú estás encima de todo el mundo. Ok, ¿sabes? Está bien. Porque, está bien. Vamos a dejarlo para otro tema, otro día. Está muy interesante esto. Interesante, sí. Bueno, eso es cuestión de apreciación, así es que nada. Mañana, hoy, déjame ver porque no lo apunté, pero lo busco aquí. Hoy siguen la serie, hoy van los Clippers y bendito Kawhi Leonard. Acaban de decir que va para el banco. Tiene una lesión en la rodilla, no se sabe qué va a pasar con él. Aquí tengo una foto que la usé ayer del lonqueo que él hizo contra el equipo de los Jazz, que creo que es uno de los highlights del año. Mírala ahí. Qué clase de foto. Kawhi Leonard, lesión en la rodilla, no va a estar disponible para jugar hoy y puede que se pierda la serie entera. Esto cambia todo. Esa serie está empatada 2-2 con los Jazz de Utah. También hoy juegan los 76ers de Filadelfia con los Hawks de Atlanta, que vienen de un juegazo antes de ayer allí en Atlanta. 2-2 también empatada esa serie. Eso sigue. Y el próximo juego de los Nets y los Bucks será mañana a las 8:30. Así que ya saben, la NBA está caliente para todos los fanáticos de la NBA. Seguimos, Joseph. Mira, por ahí está José Javier Rodríguez, dice... Noción de juego, le falta. Ese está de acuerdo conmigo, Pepe. Dice, no tiene jumpa tampoco. LeBron llegó solo a una serie final con una cátedra de mediocre. Eso es verdad también. Oye, pero es que, ok. A lo que voy es que no podemos comparar a Giannis Antetokounmpo o Kevin Durant. Son dos estilos diferentes jugando. Kevin Durant tiene jumpa. Kevin Durant es más completo que Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo no es completo. Antetokounmpo juega en el poste nada más. Abajo, ¿me entiendes? Uh-huh. Uno no puede esperar que Antetokounmpo haga lo mismo que hizo Kevin Durant anoche, jamás en la vida, porque Antetokounmpo no tiene tiro. Es más, él no tiene ni tiro libre tiene, porque se queda corto, no llega ni al aro, ¿sabes? Bueno, bueno. A eso voy, pero para mí, como estaba mencionando, para mí está en su pick porque 2 temporadas, 2 MVP, te da a entender que ha sido mejor en 2 temporadas distintas. Cuando Steph Curry ganó el MVP, unánimemente, ¿fue mejor jugador que esta temporada que pasó ahora? ¿Qué está ahora? O sea, bueno, no. Tú puedes tener una temporada porque todo es relativo. No, porque Stephen Curry no se lesionó en la temporada cuando ganó unánime. Esta temporada sí se lesionó. Está bien, pero no sé si me estás entendiendo. No necesariamente tú ganas una temporada en MVP porque es relativo a todos los otros jugadores que están en contención contigo. Tú puedes tener una temporada MVP porque LeBron James se lesionó y no pudo tener la temporada que tuvo. Por ejemplo, estoy haciendo un caso hipotético. Tú puedes tener una temporada de MVP y Nikola Jokic iba de camino a MVP esta temporada y lamentablemente 2 meses antes se lesionó. Y por ahí vino otro jugador y le sacó el MVP a última hora. O sea, pueden haber un montón de elementos que influyen en quién va a ser el MVP final de la temporada. Ahora, para medir la grandeza de un jugador, no es solamente lo que hace en la temporada regular. Tú tienes que tomar en consideración lo que hace en la postemporada. Y una de las cosas que LeBron James tiene a su favor, y lo tendrá toda la vida, que este señor ha ido en casi todas sus temporadas. Él ha estado jugando en las finales, con algunas excepciones. O sea, es lo que hace en la postemporada, los números que pone. Lo mismo con Kevin Durant. Kevin Durant no hizo tanto ruido en la temporada regular como hizo anoche. Dame la bola. Que este juego... Claro, porque, ok, la temporada ha estado... se ha girado entre 3 personas. Anoche solamente estaba James Harden y él, ¿me entiendes? Tiene sí. Que coger la bola hoy o no, o nunca. Pero la temporada ¿Antetokounmpo es capaz de hacer eso? ¿Qué cosa? Hacer lo que hizo ayer él. Middleton está lesionado, no tenemos a todo el mundo, dame la bola que yo voy a meter 60. No, o sea, Rodrigo, no es imposible que haya gente a esto porque no tiene tiro. Es un jugador de poste nada más. O sea, verdad, no puede hacerlo, pero él está en su prime ahora mismo. Bueno, creo que tenemos una definición distinta de lo que es estar en su prime. Así que vamos a acordar agree to disagree, como dice el americano. Pero nada, esto es muy interesante. Ponlo en la nevera para que... Ponlo en la nevera, qué grande eres. Ponlo en la nevera. Bueno, Pepe Rodríguez también dice, está apretado también Chris Paul. Chris Paul, acabo de leer antes de empezar el programa, que está ahora bajo protocolo de salubridad, que no se sabe cómo va a ser su disponibilidad para la próxima serie de finales de la conferencia. Tiene tiempo todavía, pero wow, si Chris Paul no puede jugar en esa serie de la final del oeste, será la noticia del año, ¿oíste? Después de sí, pero también salió como también él está vacunado, puede ser que salga un poco antes por la vacuna. Yo espero que sí, así que veremos a ver. A mí me está sonando el teléfono, pero ya no está sonando, Joseph. Estamos en vivo. Cosas que pasan. Oye, estamos en vivo. Mira, vamos para adelante con las Grandes Ligas, los boricos en las Grandes Ligas, estadísticas actualizando. Vamos a empezar con las estadísticas de los nuestros que están allá. Joseph, arranca tú. Oye, empezó arrancando con Nolan Arenado, está batiendo para 2.73 con 12 cuadrangulares y 44 carreras impulsadas. Luego le sigue Cristian Arroyo, 259, está promediando 3 jonrones y 15 carreras empujadas. Y Javier Bach, el mago, está bateando para 2.35, ha dado 15 jonrones y ha empujado 42 carreras empujadas. Así que, Rodrigo. Yadier Molina de San Luis, 2.69 con 7 jonrones y 28 empujadas. Tomás Nido de los Mets, 2.47 su promedio con 3 jonrones y 11 empujadas. Y Josh Palacios, que estaba jugando con Toronto, ahora está jugando con los Bisons de Buffalo. Lo bajaron a las ligas menores. Y ahí está batiendo 300, ¿sabes? Así que George Palacio no se acabó, está batiendo 300 en Triple A, así que seguimos por ahí, síguelo. Oye, Luis Campuzano está batiendo para 108, ha dado solamente un cuadrangular y ha empujado 2 carreras. Luego le sigue la máquina, la mente maestra de San Diego Padre, Víctor Caratini, está batiendo para 2.11, ha empujado 4 cuadrangulares. O sea, ha dado 4 cuadrangulares y ha empujado 23 carreras empujadas. Y Willy Castro está batiendo para 2.15, ha dado 5 cuadrangulares y ha empujado 22 carreras empujadas. Así que, Rodrigo. Michael Pérez de los Piratas de Pittsburgh está batiendo 1.49 con 4 jonrones y 8 empujadas. Roberto Pérez de Cleveland está lesionado y se espera que por lo menos hasta el 16 de julio está en la lista de lesionados, está lesionado de un dedo. Edwin Río también lesionado por el resto de la temporada de los Dodgers, síguelo. Carlos Correa, oye, que ayer con 2 outs y 2 strike, mira, le dio bye, adiós. Oye, está batiendo para 2.93, ha dado 12 cuadrangulares y ha empujado 36 carreras. Enrique Hernández, mejor conocido como Quique Hernández, está bateando para 2.24, ha dado 5 jonrones y ha empujado 16 carreras. Y Francisco Lindor, de ese bate, le dio en la cara duro a Joe Musgrove esta semana, la semana pasada, está bateando para 2.20, ha conectado 6 cuadrangulares y ha empujado 15 carreras, Rodrigo. Vamos a hablar un momento de Lindor, vamos a pararlo ahí. Paquito Lindor hace mes y medio, 2 meses, estaba bateando 1.69. Uh-huh. 1.69. Poco a poco fue despertando su bate y ya está bateando 2.20. Háblame de Paco. Y además los Mets están primero. O sea, si vamos a combinar sus actuaciones con el desempeño del equipo, están ahí también, están primero en su división del este de la Nacional. Y además, la labor del guante de Paquito Lindor sigue siendo excelente. Joseph, Paquito Lindor va a terminar. Oye, ¿cómo va a terminar la temporada? ¿Termina por encima de 2.70? No, 2.50. 2.50, suena bien. 2.50, 20 jonrones y 76 carreras empujadas por ahí. Suenan buenos números, lo importante. Suenan buenos números, lo digo por el comienzo. Llevamos apenas como 50 y pico juegos jugados ya, así que faltan bien poco ya para ese terminar la temporada. Esto se ha ido volando. No lo veo tanto, ¿verdad?, bateando esta temporada, pero sí la próxima puede ser que venga mejor. El cambio de coach Baring, el dirigente de bateo, ha sido magistral. Esto nadie lo menciona, pero ha sido magistral porque cuando comenzó estaba batiendo para 1.90 y ahora que con otro dirigente de bateo estaba batiendo para 2.20 ha sacado 5 cuadrangulares y ha dado 15 carreras empujadas. Así que estamos viendo buenos números y buenos cambios para Lindor. 59 juegos ya se han jugado, el equipo de los Mets han jugado 59. Mira, Eddie Rosario de los Indios, 2.46 con 4 jonrones y 37 empujadas. George Springer sigue lesionado por el equipo de Toronto, cuádriceps, por lo menos hasta el 22 de junio, por lo menos. Estos siempre ponen un time frame de cuándo y normalmente eso no se cumple y se vuelve y se extiende. Así que por el cuádriceps está fuera. George Springer solamente jugó 4 juegos, pero los 4 juegos que jugó produjo muchísimo. O sea, que George Springer es una baja importante para el equipo de Toronto, que tienen un hospital de lesionados, Joseph. Christian Vázquez, sí, de Boston, 2.56, 3 jonrones y 28 empujadas. Dime, perdóname, Joseph. No, Toronto, aunque tenga un hospital, ha dado de qué hablar y Vladimir Guerrero se ha encargado de eso. O sea, estamos hablando de que Toronto es un equipo fuerte, así que nada, continúa, Rodrigo. Mira, René Rivera de los Indios de Cleveland, 2.22 con 4 RBIs, ese se añadió hace poco, 10. Ahora, terminé con los míos, ¿ya tú acabaste? No, me falta uno y no menos importante es Martín Machete Maldonado, está bateando para 1.70, ha dado 4 cuadrangulados y ha empujado 17 carreras. Rodrigo, antes de ir rápido a lo que iba a mencionar, pregunta que te hago. ¿Tú crees que, sin quitarle mérito a nadie y dejando el fanatismo a un lado, ¿verdad? Para mí, yo pienso que los Houston Astros, no hay un equipo ahora mismo que le puedan ganar a los Houston Astros. Los Astros siempre son un equipo durísimo por la alineación que tienen de bateo. O sea, es de esos equipos que tú ves los primeros 6 bateadores y tú dices, válgame Dios, o sea, es complicado, hay que picharle, hay que ser inteligente en el picheo cuando vas a jugar con los Astros, y lo que tienen ellos que hacen contacto con la bola. Ellos ahora mismo siguen segundos en la central detrás de Oakland, y para serte bien honesto, es un hueso dificilísimo de roer, o sea, sin duda alguna. A mí me parece que Houston va a ser favorito siempre para entrar a los playoffs, sin duda. Y dentro de los playoffs, igual que estábamos hablando del NBA, es otra cosa. O sea, después que tú tienes los equipos ya formados para entrar que están en la postemporada, Houston, ganarle 4 juegos a Houston en una serie de 7 es bien complicado. No hay nadie que me lo despinte. Complicado. Es súper complicado. Mira, déjame hablar de los pitchers un segundo. Jay Arrieta de los Cubs, 1.46, su efectividad, marca de 5 victorias y 7 derrotas. Y te voy a decir a alguien aquí, hay un integrante nuevo en la lista de picheo, no, hay varios, pero uno interesantísimo, Joseph. Cuéntamelo. Cristian Arroyo de Boston, pichó una entrada, permitió un hit, un jonrón y 2 carreras. Cristian Arroyo lo metieron a pichar en la semana, hace como semana y media. Así que está en las estadísticas de los lanzadores Cristian Arroyo de los Medias Rojas de Boston. José Berrío de los Twins de Minnesota, 3.49 con marca de 7-2. 7-2, escuchó bien. Con 60 juegos, todavía faltan 50, 60 juegos. Y tiene marca de 7-2. Está bien, José Berrío de los Mellizos. Alex Claudio de los Angelinos, 4.1. Su efectividad, 1-1. Es su marca de ganado y perdido y ha salvado un juego. Josh James de los Astros de Houston está fuera con una dolencia en hamstring. Joe Jiménez de los Tigres de Detroit, 8.03 su efectividad con 2-0 es su marca de ganado y perdido. Jorge López de Baltimore, 5.64, 2-7 es su marca. Seth Lugo de los Mets está jugando en las menores rehabilitando su lesión, así que pronto escucharemos más de él. Emilio Pagan de los Padres de San Diego, 3.38 con 3-0 de victorias y perdidas. Jackson Ríos, que estaba jugando para Seattle, ha sido cambiado. Ayer se cambió a los Medias Rojas de Boston, así que estaremos pendientes. Héctor Santiago, ¿tú sabes que Héctor Santiago es vecino de nosotros aquí en el estudio? ¿De veras? Héctor Santiago vive aquí mismo. Héctor Santiago de los Marineros de Seattle, 3.38, 0-1 es su marca de ganado y perdido, ha tenido 5 salidas. Marcus Stroman de los Mets de Nueva York, 2.33 con 6-4 su marca. Lou Triviño de Oakland, 2.25 con marca de 3-2, y Dwayne Underwood de los Piratas de Pittsburgh con 4.08, 2-2 es su récord de ganados y perdidos. Bueno, Vamos entonces al buleo rápido, porque nos quedan 10 minutitos. Los Yankees ayer ganaron 6-5 a los Toronto Blue Jays. Boston le ganó 10-8 a Atlanta. Sufre nuestro amigo Ricky Rillaga, está de pláceme Daniel Clemente. Los Rays de Tampa Bay perdieron con 3-0 contra los White Sox y los Astros le ganaron 6-3 a los Rangers. Mira, en el este Tampa Bay está primero 43-25. Ha ganado de su marca de los últimos 10 es 7-3. Boston 41-27. 6-4. Ha ganado 2 corridos. Los Yankees 34-32. Han ganado solamente 3 de los últimos 10. 3-7 es su récord de los últimos 10. Toronto 33-32 con 4-6 su marca de los últimos 10. Y Baltimore 22-44, 3-7 y ha perdido 6 corridos. ¿Qué tú piensas de esa división del este, Joseph? Está muy reñida entre Boston, Toronto y Houston. Toronto, como bien mencionamos, aunque tengan un hospital, sigue demostrando que pueden dar la batalla. El picheo está funcionando, el bateo, aunque estén lesionados mucho, están funcionando. Y Vladimir Guerrero, como bien mencioné, se ha encargado de que se siga manteniendo firme. Charlie Morton, también Charlie Montoño, hay que darle un buen rendimiento a él, buen crédito, porque ha hecho demasiado. Sabes que ese equipo, lo hemos mencionado aquí Rodrigo y yo, ese equipo, mucho ojo con ellos, porque pueden dar de qué hablar en la postemporada o como lo están haciendo ahora mismo en la temporada regular. Definitivamente los Blue Jays se han mantenido en la pelea a pesar de las lesiones. En la central, los White Sox de Chicago 42-25, 7-3 en su marca de los últimos 10. Los Indios de Cleveland 36-28 segundos en la central con 6-4 su marca de los últimos 10. Kansas City 30-36, 1-9 es su récord en los últimos 10 juegos. Han perdido 5 corridos. Los Tigres de Detroit 28-39, marca de 5-5 en los últimos 10, y Minnesota 26-41, 4-6, han perdido 3 en línea. Los White Sox siguen sólidos ahí en la primera posición, Joseph, en la central. Sí, oye, los White Sox mejoraron este año el picheo, mejoraron el bateo un poco y están dando los resultados, así que no me sorprende nada de los White Sox. Yo creo que se van a seguir manteniendo así firme como lo están, así que no tengo que más nada que decir sobre ellos. Vamos a hablar entonces de tu división, el oeste. Oakland 42-27, 8-2 y han ganado 5 corridos, o sea, en la racha sólida de Oakland. Houston le sigue con 38-28, 7-3 es su récord en los últimos 10 juegos. Seattle 34-35, 5-5 y han ganado 3 corridos. Los Angelinos de Los Ángeles 33-34, marca de 7-3 en los últimos 10. Y los Rangers de Texas 25-42 con 3-7, su marca de los últimos 3 de los últimos 10. Ahí está tu equipo de Houston detrás de Oakland, pero está reñida. No tengo miedo alguno. Voy a los míos. Si la salud beneficia al equipo de Houston, están durísimos. De verdad que sí. Sí. En la nacional, en el este, los Mets 34-25, 7-3 en los últimos 10. Filadelfia 32-33, 6-4 en los últimos 10. Atlanta 30-34, 4-6 en los últimos 10. Washington 29-35, 5-5 en los últimos 10 y han ganado 3 corridos. Miami 29-38, 5-5 y han perdido 3 corridos. En la central de la nacional, Milwaukee 38-29, 7-3 en los últimos 10. Los Cubs de Chicago y el Mago Baez 38-29, 6-4 su récord en los últimos 10. Cincinnati 34-31, 8-2 y han ganado 5 corridos. San Luis 34-33, 3-7 es su récord en los últimos 10. Y los Piratas de Pittsburgh 23-43, 1-9 y han perdido 9 corridos. En el oeste, San Francisco, como siempre lo hemos dicho aquí, San Francisco siempre busca la manera de estar bailando. 42-25, 6-4 en los últimos 10. Los Dodgers 41-26, 7-3 y han ganado 3 corridos. San Diego 38-31, pero han perdido 8 de los últimos 10. Colorado 27-41, 4-6 y Arizona, bendito, 20-48 y han perdido 12 corridos. Así mismo es. Oye, San Francisco sigue dando trayectoria ahí, con paso firme, estando detrás de 2 pesadillas potentes y candidatos para la Serie Mundial de este año, que son los Dodgers y San Diego Padres. Eso es así. San Diego, esa división, ahí la tengo otra vez. San Francisco, los Dodgers y San Diego están ahí peleados y están jugando muy bien. A mí lo que me siempre es, como tú y yo mencionamos, San Francisco siempre busca la manera de bailar. Mira, antes de irnos, José Javier Rodríguez dice, esta temporada fue mejor, dice de Curry, que la pregunta que yo te hice, que esta temporada jugó mejor que la temporada MVP. Y también dice, y eso es contestándote a ti, Pepe Rodríguez dice, sí, pero hay jugadores de poste, como Antetokounmpo, que han demostrado ser más dominantes que, por ejemplo, Shaquille O'Neal. ¿Qué tú dices de eso? Pero es que Shaquille, es que son diferentes. Bueno, sí es jugador de poste, sí, pero son... ¿Cómo te puedo explicar? Son roles distintos. Yo creo que tú tienes... Son roles, exacto. Son roles distintos. Shaquille O'Neal no necesitaba... ahí todo el tiempo, una voz cantante ahí todo el tiempo, hacer las jugadas son lo suyo. En cambio, Giannis Antetokounmpo es la pieza clave del equipo. Cuando estaba Shaquille O'Neal, estaba Kobe Bryant. Y en Miami, que estaba con Dwayne Wade. Exacto. Giannis Antetokounmpo no tiene un jugador así como lo tiene Shaquille O'Neal. Sí, para mí, una mala comparación. Definitivamente. Yo entiendo lo que está diciendo Pepe Rodríguez y yo creo que es que Pepe está de acuerdo a lo que yo estoy diciendo en cuanto a todos esos elementos para crear un gran jugador y que creemos que Antetokounmpo no ha llegado ahí, a diferencia de que tú sí crees que ya está ahí, pero pues no tiene los recursos porque no tiene la yompa, no tiene algunos elementos y además su posición no lo permite hacerlo, como tú bien dices. Y en sí estoy de acuerdo contigo que no podemos comparar Antetokounmpo con Shaquille O'Neal en ese sentido, porque Shaquille O'Neal recibe la bola, él no reparte la bola, como Antetokounmpo puede hacer. Antetokounmpo tiene la bola siempre y busca qué hacer. Shaquille O'Neal buscaba posición, cogía la bola, desplazaba y metía la bola. Yo creo que tú en eso tienes razón. Exacto, y una conversión fácil, rápida. O la Olajuwon y Antetokounmpo son los mismos. O la Olajuwon no tenía mucha ayuda cuando estaba en Houston, ¿sabes? Y ganar 93-94, ¿me entiendes? Pero o la Olajuwon sí era un jugador completo, sí tenía la yompa, sí hacía de todo. En comparación, Antetokounmpo no tiene yompa. Es por eso que nunca vamos a ver un Antetokounmpo actuando como Kevin Durant. Es por eso que Antetokounmpo es actualmente ahora un Olajuwon. Está solo. Claro, no. Tiene a Chris Middleton, que fue All-Star, pero Chris Middleton es frío y caliente, más frío que caliente. No es confiable, yo estoy de acuerdo, pero una de las cosas que puede hacer Giannis Antetokounmpo para llegar al nivel de jugador que yo creo que puede llegar es precisamente llegar la temporada que viene con una yompa mortal, porque practica tirar 200.000 yompas al día, perfeccionar tu yompa, crear mejor, más dimensión a tu ofensiva. Tiene el tamaño, tiene la rapidez, tiene el talento le sobra. Él puede ser un tirador de perímetro si se dedica a practicarlo. O sea, hay cosas que uno no hace porque no le da la gana. A mí nadie me despinta. Yo siempre he pensado que Shaquille O'Neal nunca fue bueno tirando los tiros libres porque nunca le importó. O sea, si él se hubiera dedicado a practicar los tiros libres, hubiera mejorado 30% de sus tiros libres, pero no le importaba. Mucha gente busca la excusa de que la mano es muy grande. Shaquille O'Neal no tiene la mano más grande en la historia del NBA. De hecho, hay jugadores más pequeños que tienen las manos más grandes que él y son excelentes tiradores de tiro libre. Es porque nunca le importó, porque en el error de centro, en la época donde se crió Shaquille O'Neal como jugador, el centro no necesitaba que tirara los tiros libres perfectamente, necesitaba que dominara debajo del palo. Hoy en día, Shaquille O'Neal estaría bastante perdido en el sistema de los juegos. Y tendría que meter la bola. Y yo creo, siempre he pensado que Shaquille O'Neal no metía la bola de tiro libre porque no le importaba. Y lo mismo digo de Antetokounmpo con su jump y su juego de perímetro. Tiene que importarle. No todo el juego es debajo del palo. Y además, el juego ahora es de distancia. Es correcto. Ya mira, Joseph, pero sí, oye. Dímelo. Pero ponle en la nevera, pronto. Tema de discusión. Sí, esta discusión está interesante. ¿Cuáles son las cualidades de un gran jugador? ¿Y por qué Antetokounmpo yo creo que no ha llegado a su pick? Y Joseph dice que sí. Así que eso es extraordinario. Bueno, Joseph, yo creo que ya es hora de irnos. Son las 2:56 y yo sé que tú tienes cosas que hacer. Así mismo es, así de Rodrigo, un placer y un abrazo a todos esos teleoyentes, nos están escuchando ahora mismo, y comparte nuestro contenido, todo el contenido de Bonita Radio, que nosotros te traemos, sí, un banquete informativo desde las 11, todas las horas siempre tenemos un banquete informativo, así que únete al equipo ganador como lo de Bonita Radio, así que será hasta el próximo miércoles, Rodrigo, un abrazo, cuídate. Un abrazo grande, gracias Joseph. Bueno, amigos y amigas, ese fue Joseph Colón Torres, directamente desde Ponce, Puerto Rico, en nuestro banquete deportivo de los miércoles. Excelente programa, muchos temas, y lo logramos hacer en el tiempo que hay que hacerlo, así es que muchísimas gracias a Joseph y a todos los que estuvieron por ahí, a Mariel, a Javier, a Pepe, un abrazo grande. Antes de irme les recuerdo que compartan nuestros contenidos, que estamos aquí por Facebook, que también estamos en Instagram y en Twitter. Búsquenos también en nuestro canal de YouTube y suscríbase. Todos estos programas suben a YouTube inmediatamente que terminamos aquí en vivo. Recuerda que también estamos en nuestra página de internet, bonitasradio.net. Allí puede acceder todo el contenido y también lo puede hacer a través de nuestro proyecto de podcast, a través de iVoox, Spotify y iTunes. Nos puede escuchar en cualquier momento. En nuestra página de internet también puede hacer donaciones a través de PayPal o tarjetas de crédito, o puede hacerlo a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios, Fundación Periodismo 21, puede hacer esa donación rápida y fácil, o enviar un cheque o giro postal a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284-19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. A nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, la cooperativa de Vega Arte y la cooperativa Abraham Rosa, gracias por siempre estar. Estamos buscando más compañías que se unan a nuestro proyecto, así que envíenos un correo electrónico info@bonitaradio.net si le interesa estar aquí con nosotros y crecer juntos. A mí me pueden buscar en redes sociales como Roadcast, Roucast, Roadcast me pueden buscar, y yo regreso mañana al mediodía. Carmen Anita Acevedo Betancur regresa esta tarde a las 5 en Que Palo en Noticias, no se la pueden perder. Yo me voy, buen provecho a todos los que almuerzan, un abrazo grande a todos y todas. Mariel, gracias a ti siempre, un abrazo grande. Nos vemos entonces mañana. Chao, espérate, voy a poner esto aquí. Ahora sí.